Me sirve. Lo guardaré para el camino. Galopadores. Puedo probar el saboteador con ellos. Con calma. Vale, vamos allá. Venga, venga. ¿Funcionó? Allá vamos. Buen chico. Eso me gusta más. Sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Pequeña pero robusta. Me servirá.
buena pelea. Fuera de las sombras. ¡Mucho cuidado! Destrozadas. ¡Más cerca! ¡Más! ¿Varl, supongo? ¿Es cosa mía? ¿O has cruzado la puerta a lomos de ese galopador? Así es. Es una larga historia. Me lo imagino. Corren tiempos extraños para quien sobrevive. Pues claro que te reconozco. Aloy, la paria que ganó la prueba. Me alegra ver que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No. A un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Ah. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Dijiste que el camino es peligroso. ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos. Los asesinos siguen sueltos y han propagado una corrupción que además hace enloquecer a las máquinas. Sí, ya lo he visto. Y bandidos. Asesinos que cruzan la frontera para atacarnos. Hay un campamento, río arriba, en las ruinas de metal. Creo que tendré que hacer más flechas. Dices que gané la prueba. ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen que luchaste con valentía, como Bast y mi hermana. ¿Tu hermana era Vala? Lo siento mucho. Me caía bien. Creo que podríamos haber sido amigas si nos hubieran dejado. Gracias. Murió salvando a los demás. No hay mejor muerte. Masacraron a la partida de guerra. ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba, la cacique Sona reunió una partida para perseguirlos. Pero en su ímpetu de vengarse, algunos valientes rompieron filas y se adelantaron para entrar en una trampa. Un rebaño de máquinas enloquecidas y corrompidas cayó sobre los valientes y los destrozaron. La cacique Sona lideró un contraataque que destruyó a las máquinas, pero los asesinos se habían ido y las bajas fueron muchas. ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aun después de la masacre de la partida, ella no cesó la persecución. Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos. ¿No te presentaste? Pues claro que sí, pero Sona me lo prohibió. Me ordenó volver al abrazo para atender a los heridos. Proteger esta puerta y el abrazo de paso con mi vida. Eso fue hace días. Desde entonces no sabemos nada de ella. Entonces no hay forma de saber si sigue viva. Si alguien puede sobrevivir ahí fuera, es ella. La valía de Sona es legendaria. Una lanza inquebrantable con la que medirnos. Parece una persona incomparable. Oh, no te haces una idea. Es mi madre. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada en una zona boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. ¿Alguna cosa más? Que la diosa te proteja. ¡Ja!
La diosa te proteja. Lloré cuando oí que habías sobrevivido a la prueba buscadora. Gracias a la diosa por protegerte. La he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. ¿Te encuentras bien, cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente. No soy cazador, ni valiente, ni nada en realidad. No deberías ni hablarme. Pues seas quien seas, estás herido. ¿Qué ha pasado? Me llamo Kren. Se me ocurrió hacer las pruebas en los terrenos de caza de la cuesta. Quería pulir mis habilidades. Pero no salió muy bien. ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar al depósito de la espalda de un pastador y la cuerda de mi arco se partió y un traspiés y... Olvídalo. Fue humillante, ¿vale? Solo quería entrenar. Los terrenos de caza son perfectos. Existen pruebas que son como desafíos y te dan marcas por cumplir objetivos o batir unos tiempos. El guardián está sobre esa colina al norte. Habla con él para la prueba. Seguro que lo harás mejor que yo. ¿Por qué dijiste que no eras nada?
y que no debo hablarte. Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron. Fue antes de la prueba. Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita. Debo sobrevivir en el exterior solo. Por eso quería entrenar. La verdad, me alegro de que el guardián me hablara. Creo que es un exiliado o algo así. No le importaban las leyes de las matriarcas. Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no. Estaré bien. Mi padre siempre decía que la madre tenía un plan para mí. Aunque luego un golpeador lo arrolló. Tengo que irme, Kren. Vale. Ten cuidado, sobre todo si vas al norte. Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar. Tengo una.
He hablado con Kren. Me dijo que esto es un terreno de caza para probar a la gente. Pobre Kren. No es el mejor cazador, pero siempre con la cabeza alta. Llevas la marca de buscadora. Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Kaya. Represento a la logia de cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas y lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. No deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos. Las matriarcas no lo aprobarían, por decir algo. Somos cazadores. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la logia de cazadores. Pero ellos no nos aceptarían si supieran que somos Nora. Nos poníamos ropa Karja al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos. Ni Karja ni Nora. Empezamos a añorar el hogar. Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de caza. ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé. Pero no creemos en sus reglas. Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Háblame de las pruebas. La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. ¿Logia de cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Karja en Meridian. Puedes verla personalmente si ganas 3 medios soles en los terrenos de caza. Pero un aviso, los Nora no les caen bien. Elige una de las pruebas y te la explicaré. Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible. Demuestra tu habilidad con el arco. Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan donde tú quieras. Esta prueba requiere que derribes a pastadores con cables explosivos. Pero necesitarás la aturdidora Karja y munición para lograrlo. Quizá mi amiga los tenga de oferta. Tengo que irme. Estaré aquí si decides volver.
Ya lo usaré luego. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí.
una señal cerca. Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos. Del mundo metálico. Esa señal, ¿de dónde procede? Tomárselo con calma. Debieron masacrar a la partida de guerra. Tanta destrucción. Luego la prepararé. ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito.
Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Restos de comida. Los asesinos descansaron antes de activar la trampa. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. Enviaron una estampida cuesta abajo. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. ¡Valiente! ¡Hablemos! Comer antes de una carnicería. Monstruos. ¡Tú! Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Varl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme, así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante vengativos cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Sed del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola.
suplicándote fuerza y comprensión. Eres Aloy, ¿no? Dicen que ahora eres buscadora con permiso para pasar de las tierras sagradas. Sí. Para rastrear a los asesinos. No concibo dejar la protección de la madre. Pero mi hermana Nakoa es como tú. Atrevida. Se fue al norte a buscar a un oficial Karja llamado Said, un capitán de los Asaltos Rojos. Es peligroso. Estoy muy preocupado. ¿Las matriarcas le dieron permiso a Nakoa para irse? No, se lo negaron. Pero nada podía impedir que fuera por Said. Él asesinó a nuestro padre en los Asaltos Rojos. Nakoa lo presenció. Se escondió en el sótano y se vio obligada a mirar. Eso la cambió. Vivía en el abrazo durante los asaltos. ¿Cómo era la vida aquí? Durante 10 años, los Karja atacaron sin avisar. Los diablos como Said mataban a valientes y se llevaban civiles para sacrificarlos. Todo acabó con la muerte del rey Sol Loco. Las matriarcas dicen que su hijo quiere enmendar sus errores. Pero eso no le bastó a Nakoa. ¿Por qué no has ido con ella? ¿Irme de las tierras sagradas y ser purgado del recuerdo eterno de la madre? No. Le rogué a Nakoa que se quedara y evitara ese destino. Dijo que le daba igual. No sé. ¿De verdad van a maldecirla por vengar a nuestro padre? Suena cruel. Estaré muy atenta. Que la madre te bendiga. Las matriarcas no dejarán que vuelva a la tierra sagrada, pero necesito saber que está bien. Habrá pasado por Corona de Madre. Mi tía Solai vive allí. Puede que hablaran. Tal vez ella te cuente más. Oh, madre. Imagino que no traes noticias. Tengo que irme. Lo entiendo. Oh, madre. Escucha mi plegaria. Me arrodillo ante ti, pobre y humilde. Ese valiente parece que sufre. Sí. En realidad, su muerte es solo cuestión de tiempo. He visto a gente morir antes, pero nunca con tanto dolor. Quiero ser fuerte como tú, pero nada consigue calmarlo. Ni me queda flor de sueño para aliviar su dolor. Habrá alijos junto a las sendas de los valientes al este, pero debo velar por este hombre. ¿No podrías ir a comprobar los alijos? Un poco de flor de sueño aliviará su dolor. Dijiste que querías ser fuerte como yo. Creo que sabes quién soy. Lo sé. Sé que mucha gente no te quería en la prueba. Pero si no es por ti, todos habrían muerto. Eso nos describe muy bien. Necesitábamos a la persona que la tribu nunca ha querido. Ojalá pudieras darme algo de tu valor. Por él. No necesito darte lo que ya tienes. Eso espero. ¿Cómo hirieron al hombre al que cuidas? Iba en la partida de guerra. Y lo hirieron bajo ese risco. Estaba muy débil para llevarlo a Corazón de Madre.
así que me lo trajeron. Debo tranquilizarlo, pero solo puedo susurrarle. Que piense en la sonrisa de su madre. ¿Viste la emboscada desde aquí? Los oí. Las explosiones, los gritos y... los monstruosos rugidos de las máquinas. No para de farfullar sobre eso. Sobre máquinas de pesadilla que hacen a todos trizas. Solo pido calmarlo. Que se vaya en paz y ayudarle a olvidarlo todo. ¿Qué necesitabas? Flor de sueño. Aceite de una cantancia justicia que duerme y entumece el dolor. No me queda nada, pero los cazadores la guardan junto a las sendas, lejos de bestias y máquinas. Quedará algo en los alijos que hay junto a las sendas del este. Eres una sanadora joven, ¿no es así? Sí. Aún estoy con lo básico, pero... los sanadores de verdad trabajan en corazón de madre. Además... este valiente no tiene cura. Necesita a alguien que se quede con él. Y eso... voy a hacer. Comprobaré los alijos de Flor de Sueño, si puedo. ¿Lo harás? ¡Gracias! Solo deseo aliviar el sufrimiento de este pobre hombre. Has vuelto. No te habrás alejado lo suficiente para encontrar Flor de Sueño. Tengo que ir. Adiós. ¿Tu recuerdo eterno abarca el mundo? Si lo hace,